Buenas amigos, ¿qué tal? Vamos a ver un nuevo código de avería en nuestro calentador Junkers Hydronet. ¿Qué código de avería? En esta ocasión son 12. E. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Bueno, que no nos está modulando porque la válvula solenoide pues esté fallando, no esté conectada, haya una suciedad o un mal contacto en la conexión. Bueno, vamos a comprobar, ¿no? La caja de control también, ¿eh? Bueno, pues una vez que hayamos hecho las pruebas pertinentes, pues a ver qué ha sucedido. Volvemos a probar, abrimos el grifo y cerramos y a ver qué está sucediendo, ¿no? El mismo cableado, ¿eh? Pues nos va a detectar como que la válvula solenoide no está conectada, ¿eh? Pero ya sabemos que este código EE va por ahí la cosa, ¿vale, amigos? Chao.